Insectos del Paraíso. Adelante. Gracias, compañeros. En estudio principal observan ustedes imágenes de los alumnos, padres de familia y docentes que hoy están en la calle prácticamente porque las puertas de acceso a la Escuela República de Honduras número 2 que mostramos en este momento con nuestro compañero Carlos Soriano, pues están tomadas y debido a que no hay maestros, es la toma, debido a que no hay maestros y por eso se han tomado las instalaciones de este centro educativo. Vamos a escuchar en este momento las declaraciones de la directora Mayra Sosa para que nos dé a conocer qué opina ella sobre estas acciones que toman los padres de familia, también algunos maestros y también los alumnos que ustedes escuchan en este momento. Si nos comenta, maestra, sobre esta situación. Buen día, el día de hoy era el día de la organización. Era el día de la organización, pero desafortunadamente nos vimos en la penosa necesidad de encontrarnos con esta toma, que completamente es apoyada por el personal docente, en vista de que nos han llevado 6 docentes. El año pasado nos llevaron 3, uno al inicio de año, otro que se jubiló, y lastimosamente un tercero que se murió el año pasado, y de ninguno tenemos respuesta o sustituto. Y el día, en este año 2023, nos llevaron a 3 maestros interinos. El caso es que andan 6 maestros fuera. De esos 6 solamente han mandado a la subdirectora, que también la cambiaron. Y en años anteriores, antes de la pandemia, nos quitaron al maestro de inglés y computación. Y el año pasado que fuimos a reclamar, nos dijeron que los niños de esa zona no tenían derecho ni a inglés ni a computación. Entonces pedimos muy respetuosamente al ministro Esponda que nos resuelva, porque estar en una zona marginal no quiere decir que los niños no tengan las mismas oportunidades, Entonces, señor ministro, por favor ayúdenos a que el 6 maestros regresen a su escuela, porque según la Sociedad de Padres de Familia, no vamos a comenzar hasta que no tengamos los sustitutos de todo el personal que nos hace falta. Sí, el secretario de la Secretaría, en todo caso, de Educación, es que tiene que resolver este asunto entonces. A ellos les corresponde. Ellos son la autoridad, ellos deciden llevarse el personal, ellos deciden sustituirlos también. Entonces pedimos eso. No estamos pidiendo nuevos, estamos pidiendo que las plazas que teníamos sean ubicadas por otra persona, sean sustituidas por otra persona. Bueno, rápidamente aquí, usted es miembro de la Asociación de Padres de Familia. Sí, buenos días, nosotros somos miembros de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela. Nos tomamos la escuela el día de hoy, ya que el año pasado no nos dieron una respuesta. Fuimos acompañados con la directora y a nosotros nos dijeron que los maestros que hacían falta no eran prioridad, porque nos dijeron que el inglés y lo que es computación no era prioridad. Entonces este año tomamos la decisión de hacer un paro definido hasta que no tengamos una respuesta pronta por parte de Esponda. ¿Su nombre? Yorleni Santos. Bien, muchas gracias. Bueno, han escuchado la problemática que hay aquí en esta escuela República de Honduras número 2 por falta de maestros, amanece tomada. Hoy era el primer día de clases, hoy comenzaban los niños con organización y lastimosamente pues esta es la noticia que les damos a conocer. Con el...